A continuación, se harán los ricos por los cuales se manifiesta el nuevo ser y qué hacer de los ahora obispos ordenados. La unción de la cabeza significa la especial participación del obispo en el sacerdocio de Cristo. La entrega del libro de los evangelios. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas a los humildes, que lo conoces todo antes de que exista, tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bien hecha. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes, y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo, te agrada ser glorificado por los elegidos. Infunde ahora sobre estos tus elegidos la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar para la gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a estos servidores tuyos a quienes elegiste para el episcopado, que sean buenos pastores de tu santa grey, ejerciten ante ti el sumo sacerdocio sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraigan tu favor sobre tu pueblo, ofrezcan los dones de tu santa iglesia. Que por la fuerza del Espíritu que reciben como sumo sacerdotes y según tu mandato, tengan también el poder de perdonar los pecados. Que distribuyan los ministerios y los oficios según tu voluntad. Desaten todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la mansedumbre y la pureza de corazón les sea grata su vida como sacrificio de suave olor por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos.
te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Jesucristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en sus frutos. Amén. Recibe el Evangelio y proclama la palabra de Dios con el deseo de instruir y con toda paciencia. Recibe el Evangelio y proclama la palabra de Dios con el deseo de instruir y con toda paciencia. Recibe este niño signo de fidelidad y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios.
recibe la mitra, brille en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezca recibir la corona de gloria que no se marchita. Signo del ministerio pastoral y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios.
complacido la ofrenda que te presentamos por tu iglesia y por tus siervos. Y dígnate enriquecer con virtudes apostólicas para bien de tu reino, a los que pusiste como pontífices al frente de tu pueblo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Sí. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Ya que por la unción del Espíritu Santo, constituiste a tu Hijo unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. Porque Cristo no solo comunica la divinidad del sacerdocio real a todo el pueblo divino, sino que con especial predilección y mediante la imposición de las manos, elige a algunos de entre los hermanos y los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para los hijos de Pascual, fomente la caridad en tu pueblo santo y lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí la imagen de Cristo y tener un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando, llenos de alegría.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Permanente para que gocemos de tu heredad junto con los elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Juan Pablo II, a mi hermano Emilio Carlos, obispo de esta iglesia de Yucatán, a mis hermanos Manuel y Ramón, y a mi indigno siervo tuyo, que junto con Ramón he sido ordenado hoy como pastor de la iglesia, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que viste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Queridos hermanos en Cristo, llenos de gratitud y gozo en el Señor, dirijo este saludo a todos ustedes que han compartido con la Iglesia de Yucatán esta fiesta solemne en honor de Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. Señor, yo no soy digno. Tengo que decirles que mi vida ha cambiado. Sigo siendo el mismo que ustedes han conocido, pero la gracia de Dios me ha transformado más fuertemente que en otras ocasiones. Y si algunos de ustedes, con los buenos ojos de la fe y la benevolencia de sus corazones, han descubierto cualidades en este servidor de ustedes como regalo divino, tendrán que verlas ahora, de ahora en adelante, con mayor transparencia. Ruego a Dios que este cambio inevitable, más interior que externo, me haga más alegre y sencillo, más humilde y servicial, más fiel y generoso para con todos. En esta jornada solemne en torno a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, exhorto a todos a intensificar su oración y colaboración por los actuales y futuros ministros de Cristo para que perseveremos en la importante misión que Dios nos encomienda. Como lo he hecho más intensamente en los últimos días, encomiendo el ministerio sacerdotal de todos los obispos, presbíteros y diáconos aquí presentes a la amorosa intercesión de la Virgen Santísima. Ante esta imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, en cuyas manos maternales he encomendado mi ministerio sacerdotal, sobre todo en los últimos 5 años, deposito también hoy los buenos propósitos e intenciones de quienes hemos recibido la plenitud del sacerdocio y de todos aquellos que colaboran en la importante encomienda de Cristo para el anuncio de la buena nueva de salvación. Con María, Madre del sumo y eterno sacerdote, aprenderemos a proclamar constantemente las maravillas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y la alegría que nos da que el Todopoderoso ha puesto sus ojos en nuestra pequeñez como siervos suyos. Mi agradecimiento a todos los familiares y amigos, a todos los participantes en esta ordenación y de manera particular a los organizadores de este magno evento y a todos los que han hecho el esfuerzo de viajar para acompañarnos a compartir este momento inolvidable de gracia y bendición. Mi respetuosa amistad con el señor arzobispo de Yucatán, mi padre y hermano Emilio Carlos, la expreso más fuertemente ahora ligada a Cristo y a la Iglesia con esta celebración. Y un fraternal abrazo espiritual a mi hermano Ramón, con quien hoy he nacido en la consagración episcopal para siempre, y mi antigua amistad y cariño con el señor arzobispo emérito Manuel, padre y amigo de muchos de nosotros, que se ha hecho más intensa y profunda, reconociendo todo el bien que sobre nuestra amada arquidiócesis de Yucatán ha derramado el Espíritu Divino por medio de sus pastores. Pidan siempre a Dios por sus obispos y por todos los ministros de la Iglesia,
cuentan con mi amistad, mi bendición y mi servicio. Gracias. Es lo más que pude reducir el mensaje que quisiera compartir con ustedes esta noche. Un saludo a los excelentísimos señores cardenales, Alberto Rivera, arzobispo privado de México, señor cardenal Juan Sandoval, al excelentísimo señor Nuncio, al señor arzobispo Emilio, al emérito don Manuel, al señor obispo Germano, a todos los señores arzobispos y obispos, a todos mis hermanos presbíteros, diáconos, a todos los miembros de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, al señor gobernador y a todas las autoridades que están por aquí, a mi familia, a mis amigos, a todos aquellos que han venido lejos de Paraguay, de Italia, de Estados Unidos, a todos ellos, a todos mis hermanos y hermanas del Señor Jesús. Al final de esta solemne liturgia, con el corazón lleno de gozo y emoción, deseo agradecer infinitamente su presencia, de todos ustedes. Quiero compartir con ustedes por eso algunos pensamientos. Los insondables caminos de Dios se hacen de nuevo evidentes con mi consagración como uno de los dos obispos auxiliares de Yucatán. El servicio diplomático prestado a la Santa Sede por 15 años no estaba muy lejos de llegar a un punto culminante de su desarrollo. Sin embargo, la providencia, para sorpresa mía, me ha traído a estas queridas y benditas tierras del Mayab a colaborar con el pastoreo de esta iglesia. En el discernimiento para descubrir y aceptar la voluntad de Dios, fue para mí decisivo el contacto visible con la firma del Santo Padre, el cual me pidió, a través del sustituto de la Secretaría de Estado, aceptar este nuevo ministerio. Una aceptación que ha traído a mi vida paz, serenidad y una indescriptible alegría de saber que estoy haciendo cuanto Dios me ha pedido. El Señor permita que la poca o mucha experiencia humana y especial que he podido adquirir en los diferentes países donde he intentado servir al Señor y al sucesor de Pedro, puedan ahora ser útiles para la construcción del reino de Dios en esta iglesia particular que peregrina en Yucatán. La Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia me señalan claramente los caminos quiere seguir como pastor auxiliar de esta porción de la iglesia. En modo particular, San Pablo y los dos últimos documentos son un faro que habrá de iluminar mi ser y mi quehacer episcopal. En mi función de maestro, sacerdote y pastor, me habré de esforzar con todo empeño en corresponder a la acción del Espíritu Santo para manifestar con mi vida y ministerio la paternidad de Dios, la bondad, la solicitud, la misericordia, la autoridad moral de Cristo, particularmente con los más necesitados. Como sucesor de los apóstoles, habré de entrar en la batalla a favor del Evangelio, con ardor evangélico y misionero, teniendo siempre presente que el gobierno de las almas es el arte de las artes. En todo momento habré de tener presente lo que dice San Agustín. Ciertas situaciones, en efecto, no se superan con asperidad o con la dureza, ni con modales imperiosos, sino más bien con la educación que con las órdenes, más con la exhortación que con la amenaza. Y respecto a esta parte de las artes, el directorio para el Ministerio de los Obispos presenta 7 principios generales que desde esta noche hago míos y a través de los cuales se presentaré el ministerio. En cuanto a mi relación con los sacerdotes y con los seminaristas, con todos los miembros del Instituto de Vida Consagrada y las sociedades de vida apostólica, será siempre, siempre, de padre, hermano y amigo. Desde mi designación como obispo auxiliar, me he comprometido a crear un clima de afecto y de confianza, en modo que todos y cada uno puedan sentirse acompañados, animados y promovidos. Me integraré en la experiencia recorrida por esta iglesia de Yucatán con la intención de aprender cómo vivir cuando me enseñan ya el pasado de esta iglesia. Existen ilustres y queridos predecesores quienes, como obispos auxiliares, han dejado una huella moral en este pueblo de Dios. He podido comprobar cuánto está viva la memoria de Monseñor Carrillo de Mona,
San Domingo Herrera, obispos auxiliares que supieron amar y entregarse a este pueblo de Pacheco. Mucho me ha llamado la atención y les aseguro que tendré muy presente el lema de Monseñor Herrera, por amor a Jesús, a María y a los yucatecos. Nuestra Señora de Izamal interceda por esta intención y me ayude a llevarla a una concreta realidad. A María nuestra Madre confiado en el ministerio episcopal. Amado pueblo de Yucatán, por la providencia de Dios, ahora soy parte de ustedes y ustedes son parte mía. Caminemos juntos, con ánimo, con esperanza, con entusiasmo, hacia la casa de nuestro Padre y trabajemos todos sin descanso por la extensión y consolidación del reino. Ingal, Yerish Pastor, porque Abinia, Tawateresh y Eteria Tunan. Consuela recordar lo que un buen amigo ya le ha enseñado. Dios no llama a los capaces, sino capacita a los llamados. Deseo también manifestar mi agradecimiento profundo al sucesor de Pedro, a quien he servido directamente por estos 15 años, por el cual profeso un enorme cariño, admiración y respeto. El Santo Padre se ha transformado en un modelo de evangelio encarnado aquí y ahora para mi ministerio episcopal. Gracias al Señor Arzobispo Emilio, después de 21 años de conocimiento mutuo, ha hecho un voto de confianza en aceptarme como uno de sus obispos auxiliares. Gracias al Señor José Apostólico por su ejemplo de sencillez y humildad, por su amistad, por el interés que tiene por Yucatán, es más de lo que pensamos, y por todo cuanto ha hecho por el bien de esta iglesia. Gracias a los señores cardenales, arzobispos, al señor Rafael Urbana, a mi hermano Rafael, a todos los sacerdotes presentes. Su compañía en esta ceremonia es un signo extraordinario de comunión que he de agradecer por siempre. Gracias a mi familia, particularmente a mi madre, que luego de tanta dedicación y sacrificio hoy puede palpar cuánto Dios ha sabido amarla y elegirla. Gracias a las personas que con sacrificio han viajado desde tantos lugares de la República y del extranjero. A todos, ese sacrificio que han hecho, Dios les pague. Y a las personas que generosamente los han recibido en su casa y les han dado hospitalidad a todos y les pague. Gracias a todos los que han trabajado en la organización de esa ceremonia. He visto el trabajo, el esfuerzo de tantos sacerdotes y yo admiro ya a todos esos sacerdotes que con tanta dedicación y eficacia han preparado esta ceremonia y más profunda gratitud. Y a todos y cada uno de los presentes les aseguro que mi gratitud se ha transformado en oración por sus necesidades espirituales y materiales. Que los bendiga siempre. No voy a volver a decir otro discurso, sino voy a leer la lista de nuestros invitados de honor, a quienes agradecemos de corazón su presencia. Nos referimos a los principales concelebrantes. Tenemos al eminentísimo señor cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. Señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara. Monseñor Giuseppe Bertello, nuncio apostólico en México. Su Excelencia Monseñor Felipe Padilla Cardona, obispo de Tehuantepec. Gracias. Su
Excelencia Monseñor José Luis Amezcua Mendoza, Obispo de Campeche. Su Excelencia Monseñor Eduardo Carmona Ortega, Obispo de Puerto Escondido. Excelencia Monseñor Carlos Aguiar Retes, Obispo de Texcoco y Secretario General del Episcopado. Excelencia Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, Obispo de Matehuala. Excelencia Monseñor Rogelio Cabrera López, Obispo de Tapachula. Excelencia Monseñor Domingo Díaz Martínez, Obispo de Tuxpan. Excelencia Monseñor Mario Espinosa Contreras, Obispo de Tehuacán. Excelencia Monseñor Luis Artemio Flores Calzada, Obispo de Valle de Chalco. Excelencia Monseñor Rafael Romo Muñoz, Obispo de Tijuana. Excelencia Monseñor Felipe Tejeda García, Obispo Auxiliar de México. Excelencia Monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez, Obispo Auxiliar de Texcoco. Excelencia Monseñor Efrén Ramos Salazar, Obispo de Chilpancingo, Chilapa. Excelencia Monseñor Benjamín Castillo Plasencia, Obispo de Tabasco. Excelencia Monseñor Leopoldo González González, Obispo Auxiliar de Morelia. Excelencia Monseñor Antonio González Sánchez, Obispo de Ciudad Victoria. Excelencia Monseñor Hermenegildo Ramírez Sánchez, Obispo Prelado de Cuautla. Excelencia Monseñor Arturo Simansky Ramírez, Arzobispo Emérito de San Luis Potosí. Excelencia Monseñor José de Jesús Martínez, Obispo de Irapuato. Excelencia Monseñor Hipólito Reyes Larios, Obispo de Orizaba. Nuestro queridísimo amigo, paisano, Su Excelencia Monseñor Lázaro Pérez Jiménez, Obispo de Celaya. Originario de Quisimil, Yucatán. Monseñor Jorge Bernal Vargas, Obispo Prelado de Cancún, Chetumal. Excelencia Monseñor José Refugio Mercado Díaz, Obispo Auxiliar de Tehuantepec. Nuestro arzobispo emérito, Su Excelencia Monseñor Manuel Castro Ruiz, hacia abajo.